como suele hacerlo, Laura Zapata no se quedó callada y habló sobre sus inconformidades ante el actual gobierno de México por Andrés Manuel López Obrador y decidió acudir a sus redes sociales para mostrar su descontento con la situación actual del país en medio de la pandemia por coronavirus. Mediante un video subido a sus redes sociales, la actriz mexicana envió un contundente mensaje para el presidente de México, así como para todas las familias afectadas a causa del nuevo coronavirus, el cual es una amenaza para todo el mundo. Estamos ante un gobierno incapaz, insensible, insensato, inhumano. López Obrador no merece llamarse el presidente de México. Que sirva esto para enviar mis condolencias a quienes han perdido a alguien por esta batalla contra la pandemia COVID-19. De la misma manera, la actriz de telenovelas señaló que el sistema de salud está atravesando por una situación muy complicada, pues los hospitales están saturados y los ciudadanos no están acatando las órdenes para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Asimismo, concluyó pidiendo a sus seguidores que no salgan de su casa, ya que hay demasiados contagios por la enfermedad y los casos siguen incrementando a nivel mundial. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.